Qué descaro, por favor, es el colmo del cinismo, del descaro, de la sinvergüenzada. Ya no tienen idea, ya no saben cómo resarcir toda la maraña de mentiras, de insultos, de humillaciones que han hecho a través de los años en contra del pueblo mexicano. Es increíble que hoy por hoy un personaje tan polémico, tan controversial como el señor Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, ya no sabe cómo rescatar su dignidad, su imagen pública. Está desesperado porque fue exhibido de una manera descomunal el señor Moreno Cárdenas. Todos pensábamos que le iban a pedir su puesto los altos mandos del Partido Revolucionario Institucional y no. Lo afianzaron en su puesto, lo arroparon para que siga dirigiendo al Partido Revolucionario Institucional y todo México les damos las gracias. Alito es sin duda la mejor pieza para defender un partido, sobre todo porque es el personaje ideal que nos muestra claramente los valores, la ética, la misión que tiene un partido como el PRI. Él es el vivo ejemplo de un priista. Gracias por dejarlo al mando porque está haciendo un papel extraordinario. Luego del polémico audio donde escuchamos a Alejandro Moreno Cárdenas decir que había que matar de hambre a los periodistas, maeciarlos, como quien dice, les das un poquito para que hablen, otro poquito para que no hablen, y el hecho es tenerlos sobajados, como siempre quiso tener el PRI a todo México. Nos tuvieron siempre sin oportunidades, sin empleos dignos, con salarios por los suelos, con transporte deficiente, con escuelas muy, muy carentes, de todo, con maestros sin capacitar, porque al PRI no le conviene tener un pueblo educado, un pueblo culto y un pueblo con poder ni con dinero, porque así abriríamos los ojos y no habría manera de comprar nuestra ideología, de comprar nuestro voto. Después de escuchar a un Alito Moreno referirse a los periodistas de una manera tan cobarde y tan vil, ahora reaparece y propone crear un órgano de protección a los periodistas. ¿Cómo la ven? Ya es el colmo de la ridiculez la creación de un Observatorio Nacional de Monitoreo de Violencia contra los Periodistas. La propuso el señor diputado federal, finísima persona, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional. Están tan preocupados por todo lo que sucede alrededor del periodismo de este país que nos quieren cobijar, nos quieren apapachar. Y nos quieren proteger de ellos mismos, yo creo, porque han sido los principales acusadores, humilladores, los principales que abusan de los periodistas de este país y que los mantienen así, miren, abajito, abajito. Ahora, como ya se les volteó todo el país encima, como ya nos dimos cuenta quiénes son, sale el señor Alito con una propuesta que se da luego de que lo escuchamos de viva voz. ¿Cuál es su verdadera posición conforme a los periodistas? No hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, nos dijo Alejandro Moreno Cárdenas. El priista presentó la iniciativa que expide la ley de la Comisión Nacional de Protección a Periodistas, organismo constitucional autónomo que busca proteger a periodistas de ataques y amenazas, así como fortalecer el papel del periodismo en México. Oiga, señor Alejandro Moreno, pero dentro de su bancada hubo muchas diputadas federales que aplaudieron que se le ofendiera y se le agrediera a un periodista por parte de un comediante llamado Héctor Suárez Gomís cuando Vicente Serrano fue agredido, su curul. Su equipo, su bancada, hizo alarde y festejó en redes sociales dicho acontecimiento que sería parte de lo que busca usted proteger. Una Lili Téllez le quería mandar hasta un regalo a Héctor Suárez Gomís para después aparecer en videos diciendo que no se topara con ella. Cuidado con que un periodista se tope con ella porque ella sí tiene muchos pantalones. Entonces, ¿cómo usted nos explica que parte de su bloque priista y panista, hermanos del alma ahora, que se han pronunciado altaneros, haciendo referencia al periodismo de este país, retando a los periodistas? ¿Cómo nos ahora explica que usted busca la protección de dichos
periodistas. El también dirigente nacional del tricolor considera el periodismo como un buen público cuyo bienestar debe preocupar a los ciudadanos, ya que su papel permite garantizar la libertad de expresión. Ay, señor, yo le aconsejaría que agarrara sus cosas, se fuera a Campeche, le explicara a la Fiscalía del Estado que fue a revisar sus propiedades y encontraron mansiones millonarias a nombre de usted, propiedad de usted, terrenos valuados en muchos millones de pesos también de su propiedad, que le encontraron muchas cosas, que hay que rendirle cuentas a los campechanos, qué hizo con el dinero de ese Estado cuando usted fue gobernador. Le recomiendo que agarre sus cositas y vaya a rendirle cuentas a los mexicanos, a asumir las consecuencias de sus actos en lugar de aparecer con estas ideas tan estúpidas, porque usted no tiene cara para decir ahora que quiere proteger el periodismo de este país y que es importante crear un organismo que los proteja, cuando usted y toda su gente han sido los principales personajes que someten al periodismo de este país, han sido la barajita principal que tienen los periodistas con poder, con dinero, como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Carlos Alarraqui, como una Susana Oresti, Denise Merker. Todas esas personajes han sido creados por ustedes mismos, han sido pagados por ustedes mismos, los han hecho crecer para que nos engañen a nosotros. Es una burla para los mexicanos verlo aparecer queriéndonos engañar con ideas tan absurdas como que ustedes, los periodistas, quieren proteger el periodismo cuando han sido los principales agresores hacia los periodistas en este país. Dice que quiere garantizar la libertad de expresión y la información. Si lo quiere garantizar, hable con la verdad. Si quiere garantizar la libertad de expresión y la información de este país, deje de sucumbir las agresiones hacia los periodistas, porque han sido ustedes los que las han aplaudido. Tengan tantita vergüenza, priistas y panistas, y agachen la cabeza, sean humildes y acepten todos sus errores y las consecuencias de ellos, y sobre todo acepten que ya están por extinguirse, ya los dinosaurios priistas y panistas ya no van a existir en este país, porque son las lacras que nos estamos quitando de encima para poder avanzar de verdad en este México tan rico, tan humano, tan lleno de vida que ustedes han aplastado por años, pero se les acabó. Es increíble que salga un Alejandro Moreno Cárdenas a proponer crear un registro nacional de periodistas, un órgano de protección a los periodistas que garantice la libertad de expresión y la información, cuando han sido los principales que han aplastado y abusado del periodismo de este país. Tengan tantita vergüenza.